Avéntese un saludo. ¿Para dónde manda saludos, cuñado? Saludos allá para el corte primero. Saludos allá para el Carrillo, Texas. Saludos para toda la raza que anda aquí en Dallas, Texas. Órale. ¿Y usted qué? ¿De dónde es o qué? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? Yo soy de... pues ya ni sé. No soy de aquí, soy de allá. Órale, órale. Pero me llamo... ¿cómo me llamo? El cuñado. ¿Tu cuñado de todos? El cuñado de todos. Órale, órale. Ya que andamos aquí al Cienia. ¿Y ya cuánto tiempo lleva trabajando en esto, oiga? Ya llevo como 8 años. ¿8 años? 8 años. En este, precisamente en este mes que viene, el día 6, cumplo 8 años. Órale, ¿y qué le parece el trabajo en Dallas? ¿Qué, cuál es la diferencia? ¿A todo el tiempo trabajó en Dallas o en algún otro lugar? Oh, andado en Dallas, Florida, Salt Lake City, Utah. Órale, órale. Idaho. Órale. México. El México también, el pero México, trabajando, también. Trabajando en este ámbito de la construcción. Oh, serían Florida y aquí en Dallas. ¿Y cuál es la diferencia de trabajar en la construcción en Dallas y la Florida? No, pues estaba mejor aquí en Dallas porque en Florida está más matado el jale. Oh, ¿sí me han matado? Es más esclavitud. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué mucha gente se va corriendo a la Florida? Dicen que porque allá hay billetes. ¿O dónde hay más billetes para usted? Yo pienso que es por el clima y a lo mejor tiene suerte que cae en un buen trabajo allá, pero... ¿Pero usted cree que hay, dónde hay más billetes, aquí o allá, para usted? Pienso que aquí. Aquí es más mejor pagado. ¿Es mejor pagado aquí? Sí. No, ¿cómo cree? Entonces eso de que en la Florida pagan mejor es un mito. Ah, bien, claro, bien. Con experiencia, no. Vamos a jugar aquí, pero... ¿Dónde está? ¿Aquí dónde se encuentra usted? Explique a la raza dónde se encuentra. Aquí en Dallas, Texas. Órale, Dallas, Texas. Órale. Radiqué en Florida, al lado de Ocala y Orlando. Órale, órale. ¿Y ya cuántos años lleva aquí en Estados Unidos? 22 años. 22 años. Vine de morrillo. Vine de morrillo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Si era lo que usted esperaba de los Estados Unidos? ¿De los esclavos unidos? No, la verdad no. No, uno aquí viene, a sufrir. Aquí no me va mejor, pero pues... No igual con México. No. ¿Y sus deseos son quedarse aquí en Estados Unidos o algún día regresar a su país? No, pues, solo Dios sabrá, pero bien regresar a México. Sí, como todo. Sí. Órale, órale. ¿Y qué tal le parece trabajar con este tipo de forma, la forma Simons? ¿Ya había trabajado usted con esta? Oh, sí, ya había trabajado con esta, pero no, es muy detallosa. Muy detallosa. Sí. ¿Pero es segura o insegura o usted qué le parece? Para una pader no tan alta está bien, pero ya una pader más alta ya está como inseguro porque es muy delgada y casi mala detiene, son muchos los el pin que tiene puesto una con otra. Órale. No, qué bueno. No, la otra. ¿Y todo el tiempo se ha dedicado a esto o tuvo algún otro trabajo en los Esclavos Unidos? Me dediqué a cocinero. ¿Fue cocinero también? No, del dishwash primero, de las platas. Órale. Ya. ¿Y luego, cuñadito? ¿A los cuántos años empezó aquí? A los 12. ¿A los 12? ¿Aquí en dónde? La construcción. A los... mira. A los 18. Órale. 18, si nadie. ¿Y nunca le ha tocado gente racista aquí en la construcción? ¿O hay de todo? Sí. ¿Sí? Sí, ahí. Un vato americano que casi hasta me escondía vivo. Bueno, ¿sí? Más. ¿Pero en la Florida o en dónde? Aquí. ¿Aquí en Texas? Sí, pero es como todo. Tiene que haber racistas y buenas gentes. La gente que es buena gente, en vez de uno se pasa más de lo... Ya se le da la mano, uno quiere agarrar toda la mano y las dos manos, mira. Órale, órale. Pero
Pues también hay gente que es media canijía porque... Y luego cuando empezó la construcción, ¿sí le enseñaban o le aplicaban la de que...? A veces sí. Sí, porque hay raza que no te quiere enseñar. Hay veces que sí, hay veces que no, que a veces te dejan matar solito. O sea, que dicen, no, pues no sabía hacer eso. O te decían, dicen, no, está fácil, dale, sí, así, así, pero te dejan solo y... Con ganas de que no aprendieras. Ándale, dicen, solito voy a aprender. Sí, pues uno aprende así, no todo es fácil. ¿Y usted qué opina de esos venezolanos que están llegando? ¿Sí son buenos para jalar o, no, o están medio crudos? Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Ahí, bueno. Luego, ¿qué otros oficios sabe hacer aparte de eso de la carpintería y cemento? Oh, pues, un oficio que sí me gusta mucho hacer y soy muy bueno yo. Es cuando llego a la casa, me siento en el sofá.